Darío de Pablo, llegó el día que estamos esperando todos los futboleros de Bragado, ¿no? Bueno, la verdad que sí, un placer estar acá, bueno, en la cancha. Hoy vamos a hacerle el homenaje a Mandinga, el homenaje de la cancha que lleva su nombre, y bueno, hoy nos toca estar del lado de trabajar en lo que nos gusta, en el fútbol, y compartir con amigos del club, que compartimos partido, y bueno, compartir con la compañía de Diego y de un montón de jugadores más que han venido. En este caso va a ser Diego, que está acá con nosotros porque juega del equipo de Bragado Club, y después seguramente voy a hablar con los demás. Así que plenamente conforme, contento, y esperemos que disfruten de esta jornada. ¿Cómo trabajaste esta semana en la cancha, sabiendo que llegaba este día, no? No, los chicos, hay un grupo que vos lo ves siempre, todos los fines de semana, y toda la semana, que la verdad es que se trabajan muy bien. Son 5 o 6 personas que estamos acá en el complejo, se hace mucho pulmón, y gracias a la ayuda de ellos. Ellos son los que laburan, son ellos. Yo simplemente vengo a coordinar y a estar con ellos en lo que se puede y acompañarlos. A ver, los muchachos, Pablo Ardiles, distinto hoy jugar una clase de estos partidos, homenajes son lindos siempre, y con José en cancha mucho más lindo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, orgulloso de estar acá junto a él, homenajeándolo por toda su trayectoria. Espero que salga un lindo partido, un lindo momento con amigos, un crack con Diego. Nunca jugamos juntos, pero bueno, es hermoso que vengan ellos, que tienen toda la experiencia de jugadores profesionales, estar a la par de ellos, uno que siempre mamó el fútbol desde chiquito. La verdad que hoy es algo soñado para nosotros, y bueno, más que nada para Mandinga, ¿no? Que salga todo hermoso. Diego Barrado, venís a sumarte a este homenaje a José, y jugás con amigos, ¿no? Como decía Pablo recién, no has jugado juntos, pero nos conocemos desde el fútbol desde chico, y hoy volver a pisar el complejo, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como decís vos, es muy lindo estar en un homenaje para una persona tan importante para el fútbol de Bragado, que marcó una época y que muchos lo miramos, y hoy estar con ellos, que también no jugamos juntos, pero yo veía a mis hermanos y lo veía jugar a ellos, entonces aprendí mucho también de la gente que jugaba acá en Bragado, ya sea amateur o profesional, y bueno, hoy es muy lindo estar acá, y bueno, para toda la gente que le gusta el fútbol, que vengan también jugadores como los que están allá afuera esperando para rendirle homenaje a Mandinga, es muy importante para todos los que amamos este deporte. ¿Vos estás acostumbrado a jugar con esas figuras? Nosotros, para nosotros es algo nuevo, no los hemos tenido muchas veces. Hoy estar hablando con vos también, si bien sos del pueblo, estar con figuras así es distinto. ¿Cómo toman ustedes cuando salen así a los pueblos a jugar este tipo de partidos? Es muy lindo porque la gente te brinda cariño, y nosotros somos personas como todos. Hay una característica que tienen la mayoría de los jugadores, que es la humildad y saber de dónde venimos para saber qué queremos hacer. Eso no nos cambia nunca. Para mí, también me siento así como ustedes cuando veo por ahí jugadores como Mandinga, como Basualdo o el Turco García, jugadores que yo admiraba, y tengo la misma sensación que tiene cualquier persona de ver a esos monstruos que veíamos en la tele. Tuve la suerte de jugar, pero nunca perdí eso de saber que bueno, a los jugadores como eso hay que homenajearlo, y bueno, hoy tenemos, Bragado tiene la posibilidad de hacerlo con Mandinga, y la verdad que para mí eso es hermoso. ¿Hoy te vas a poner la tricolor? Bueno, vamos a ver, abajo no sé si me voy a poner la deportivo, porque si no después van a caer las críticas, pero bueno, el fútbol de Bragado para estas cosas se une. Yo siempre jugué en Sportivo, y a Bragado Club lo respeté muchísimo desde chiquito, y tengo muchos amigos en Bragado Club, entonces para estas ocasiones no hay color de camiseta. Gracias por estar. El que también está es Matías, el negro Sallavedra, el goleador del equipo que tiene Darío de Pablo, o por lo menos así lo fue en los torneos que salen a jugar afuera, ¿no? Casualidad, el gol es el objetivo del equipo. Uno la recibe y termina convirtiendo el esfuerzo que hace todo el equipo. Después, un gol es un mimo para personal, pero es el esfuerzo de todo el equipo. ¿Hoy se encara como un partido en serio o a disfrutar nada más de las estrellas que vienen y sobre todo de José, no? Hoy abrimos los brazos a todas esas glorias del fútbol que vienen a Bragado a disfrutar de un partido homenaje para un grande, para alguien que tocó el cielo con el gol que hizo en esa final tan recordada por todos. Y hoy viene acá su pueblo junto con Diego y junto con la gente que vamos a acompañar a disfrutar el fútbol
y a jugar en serio, por supuesto. A disfrutar el fútbol con amigos de tu lado, con ídolos del otro. Ustedes están haciendo las cosas bien como en el fútbol senior, por eso hoy están invitados y tienen este privilegio, ¿no? Buscamos eso, seguir jugando al fútbol, seguir disfrutando del deporte que practicamos desde chiquito y con los clubes que nos acompañan y nos dejan y nos permiten seguir jugando esto que tanto nos gusta. Un aplauso de todos los hinchas independientes para el querido José Mandinga Perculani en esta noche tan especial con tantos amigos invitados. Vamos a comenzar a presentar a los amigos de José Alberto Mandinga Perculani que han llegado esta noche aquí a la ciudad de Bragado, al estadio que lleva su nombre para este partido homenaje. Vamos a presentar en primer término al querido José Perculani que va a recibir de la gente de la Municipalidad de Bragado y la Dirección de Deportes una plaqueta en reconocimiento a la labor y a la trayectoria de este notable jugador de fútbol, como dije, hijo directo de Bragado, recibe. Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se de manos del director de deportes, Pablo Zuccoli, de parte de la Municipalidad de Bragado, organizadora también de este evento aquí, en el campo deportivo que lleva su nombre. A continuación, la Liga Bragadense de Fútbol le entrega al jugador más famoso de Bragado. La Liga Bragadense de Fútbol, Pablo Zuccoli, presidente de la Liga Bragadense de Fútbol, le entrega este reconocimiento a José Alberto Perculani en su noche. La noche se presta para una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. A continuación vamos a presentar a los amigos de Mandinga que llegan esta noche aquí a Bragado, figuras del fútbol argentino, integrantes de la selección argentina, jugadores de Boca, de Racing, de River, de Argentinos Juniors y por supuesto también de Independiente. Comenzamos con Jorge Clara, fuerte el aplauso, jugador Independiente que hoy estará acompañando. El aplauso para Jorge Clara. Fuerte el aplauso para el mago, el que hacía magia con la pelota, Sergio, el mago Berlini. Fuerte el aplauso para Sergio Berlini, otra gloria del rojo. Este se formó en Huracán y jugaba con los primos, pero lo queremos igual, Claudio el Turco García. Figura legendaria del fútbol argentino. Masterchef también, Claudio García, periodista. ¿Por qué no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a alguien que también a la pelota la tenía como gran amiga. La trató siempre bien. ¡Leonel Pipa Gancedo! El hombre de los canarios. ¡Vamos, Pipa! A continuación, figura legendaria también del fútbol argentino, Mandillú de Corrientes, Vélez, Boca, si me olvido de alguno, Racing también, y la selección argentina, José Pepe Basualdo, me olvidé de Villa Dálmine, si no, Fuerte el aplauso para el Pepe. Presente también aquí en Bragado, en el partido homenaje a José Alberto Mandinga Perculani. A continuación, fuerte el aplauso para Luis el Negro Suárez. Esa nena está dura, mírala
sabes cómo se menea, me tiene loco. Recibimos con un fuerte aplauso Ariel Bombón Rosada. Me gusta cómo te menea, tu picante y tu flow bailando de pavo así. Esto es pa' que baile. El aplauso para Diego Rosada. Luciano Gonzalo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami. También otro hijo directo de Bragado, Diego Torres. El aplauso fuerte para Sebastián Carrizo. Pa' que lo mama que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no es capaz. Juan José Tenaglia. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y traje baño por ahí. Nació en Chivilcoy pero se formó aquí en Bragado también. El aplauso para Diego Herrera. Que ya llegó el fin de semana. Leandro el pájaro de Pergamino, Vergili. Mueve la cintura, dale mal suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami, baila. Fuerte el aplauso para Fabio Agüero, el Kun. Pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 mami, baila. Baila, pa' que lo baile, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Y ahora sí lo presentamos al pájaro de Pergamino. ¡Vamos, pájaro! Fuerte el aplauso para presentar uno de los mejores árbitros de fútbol argentino, si no el mejor, Patricio Lustó. Presente esta noche, Pato. Acompañado también por la terna arbitral. Siempre quise decir eso, Banderín Solferino. Y el aplauso también para Guillermo Berti de Bragado. El aplauso fuerte para el gran Diablo también. El hombre que acompaña en la tribuna. Primero de la vieja doble visera. Y reparte los chupetines para los niños. Quiero dar un fuerte aplauso también. Que está presente esta noche y que lo dirigió no solamente a Mandinga, sino también a muchas de las glorias de esta noche. Juan Carlos Lustó, el Pichi. Árbitro internacional de fútbol. Vamos, Pichi, venga. La gloria del arbitraje argentino. Pongo rosas sobre el Panamera. Palmas sobre la Guantánamo. Y a continuación también, liderando el equipo que enfrentará a los amigos de Mandinga, vamos a presentar a Diego Barrado y sus amigos. Otro hijo directo de Bragado, Diego Armando Barrado, jugador de River, de Racing. Ingresa también el equipo de Bragado. Bragado Club presente. Fuerte los vientos.
Chini. Chini. Presente en esta noche especial. Ahí están los dos socios. Tantos goles juntos, tantas jugadas. El Bocha y Mandinga. Bocha. Si tiene ropa. ¿Cuánto queremos que vuelva en ese momento? Allí va a ubicarse en el banco de suplentes también del equipo de Mandinga. ¡Bocha! ¡Bocha! Sí, ahí voy, Pergus. Sí, ahora voy al banco. Ahí, espera. Gran viaje de Pergamino. Sigue jugando, paso por el Ah. Como invasión. Ahora pida para patear el pipa.
siguiente año. Sí, papá, papi, papá. Le pega a Lionel, le pifa al cielo. Se lo va a tocar, Patea él. Se va a tocar, Dale, dale, tú. ¡Dale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Dale, dale! Esperado, con la familia, con los amigos y sobre todo con ex compañeros que cumplieron con su palabra y estuvieron aquí para darle un buen show a la gente. Sí, eso es verdad, como vos decís, ¿no? El Pipa, el Pepe Basualdo, bueno, mucho Claudio García, Merlín y bueno, el Bocha que estuvo presente, se jugó vestido, como siempre, lo conozco. Y también a los que no pudieron venir, tuvieron un accidente en el auto, se le rompieron en la mitad de camino, como pasé, bueno, con el Calderón y que me llamaron y no pudieron venir. Pero bueno, la mayoría están campeones del mundo. Traemos nuestro ídolo que todos deseamos y que queremos. Yo creo que como Bochini Independiente no salen más. Y bueno, después, gracias a todos los que vinieron, aparte de otro lado, también Barrado, Castaño que no pudo venir, Diego Torri, bueno, todos los muchachos, mi hermano también. Así que me voy emocionado, gracias por todo. Cumplimos, creo que la gente se va contenta con todo el espectáculo que vio y que eso es lo más importante. ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté, sí, más vale, más vale. Aparte, te hacen disfrutar estos compañeros. Ahora viene el mejor tiempo que nosotros decimos, el asado con un tintito para comer y charlar y volverlo de vuelta. Así que esto se lo dedico a todos los bragadenses, a mi familia que siempre está al pie del cañón. Y bueno, y vamos a seguir porque ahora me están invitando quizás para Ortega, que creo que dentro de unos meses, en mayo viene y quieren que jueguen como referente de Bragado. Así que vamos, capaz que volvemos a pisar este hermoso estadio que lleva mi nombre. Eso te iba a decir, Mandinga, ¿qué te genera cuando jugás, mirás el cartel que está arriba de la platea y en el cartel principal lees tu nombre? No, yo siempre dije que estaba orgulloso y siempre agradecido al Chafaldaño, a los que votaron en ese momento para que pongan en vida mi nombre y hoy más todavía con todos estos monstruos poder hacer el homenaje y como te voy a decir, voy a volver con Ortega, quizás me ponga otra vez las zapatillitas para jugar con él y que sea un lindo espectáculo también para la gente de River. Aquí vino de Boca, vino de Racing, vino de San Lorenzo, vino
de todo. Y bueno, eso es lo más lindo para toda la gente. Cumplimos, creo que cumplimos. Sin duda, bueno, muchísimos éxitos en lo que venga, en lo que te propongas en tu carrera a partir de ahora. Veremos, pero siempre ligado al fútbol, ¿no? No, sí, seguro, estoy por Independiente y gracias a ustedes también por difundir todo esto, los que apoyaron también, que dieron la publicidad para que se logre también esto, al municipio, a Lali que nos prestó el salón y bueno, a todos los que pudieron acompañar, así que muy agradecido, contentísimo y se cumplió el pibe. Cuando vos nacés decís, quiero ser jugador, quiero ganar el título, quiero... Bueno, yo me dio todo, hice un gol del mundo para Independiente, jugué con Bochini, jugué con Maradona y bueno, y esto es lo más lindo de hoy que me llevo para... Ya no recuerdo porque ya tengo 56 años, no soy un pibe, pero bueno, agradecido. Todavía tengo, creo que cuerdita para jugar, seguir jugando todavía, que lo hago entre semana con los amigos. Felicitaciones. No, gracias a usted. Para nosotros es un placer que José Percudani nos haya invitado. Disfruté mucho con los chicos que nos conocimos hoy, árbitros de vocación y con enorme pasión, al igual que yo, que me puede tocar dirigir en la primera del fútbol argentino, pero la pasión es exactamente la misma que tienen ellos, somos exactamente iguales y disfrutamos de esta actividad muchísimo. Entonces cuando nos invitaron a participar con futbolistas históricos de nuestro fútbol argentino, para mí fue un placer y lo disfrutamos mucho. ¿Qué se sintió estar con esos personajes? Y espectacular, espectacular, porque la verdad que yo te soy sincero, algunos, bueno, como Rosada o también Diego Torres, Barrado, son contemporáneos míos, me tocó dirigirlos, ¿viste? Pero después tanto José como el Turco García, Pepe Basualdo, yo los miraba, soy un loco del fútbol de toda la vida, me crié con una pelota, mi primer juguete fue una pelota, entonces compartir la cancha con ellos para mí fue un enorme placer porque son próceres del fútbol argentino. Un sueño cumplido. Sí, por supuesto, cada vez que me toca dirigir a futbolistas de tanto nivel, no solamente a nivel profesional, sino como hoy, que fue un partido que pudimos disfrutar todos, para mí es un sueño cumplido porque cuando yo era un nene, mi mamá y mi papá, el primer juguete que me regalaron fue una pelota. Entonces para mí, siempre estar dentro de una cancha, tanto a nivel profesional como hoy, que fue un poco más recreativo, es un enorme placer y lo voy a disfrutar siempre. ¿Qué es lo que más destacás de esta profesión? Lo que destaco es que es una profesión extremadamente vocacional y que despierta una enorme pasión, ¿viste? Vos te metés en el arbitraje porque factiblemente te gustó de muy pibe jugar a la pelota y quizá no se te dio la posibilidad a nivel profesional, o porque te gusta mucho este deporte, que para mí, bajo mi punto de vista, es el más maravilloso que se pudo haber inventado. Miro otros deportes, miro tenis, miro básquet, me gusta mucho la Fórmula 1, miro rugby, pero para mí el deporte más lindo que se inventó fue el fútbol, y esa es mi pasión y mi amor es más por el fútbol, por el juego del fútbol que por el arbitraje. Pero después cuando entras en el arbitraje empezás a entender y a conocer tantas cosas que tiene esta profesión que se mete en la sangre para no irse nunca más, ¿viste? Yo digo que hay árbitros que ya no dirigen más, pero yo no digo que son exárbitros. Para mí ya no corren más por adentro de la cancha, pero siguen siendo árbitros de fútbol porque eso es para toda la vida. Es una actividad extremadamente vocacional y que despierta mucha pasión. Lindo mensaje, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, Pala Casani de la Dirección de Deporte acompañando en este homenaje a Mandinga Percudani. Bueno, ¿cómo te sentís luego de este partidazo también? No, la verdad que bueno, soy un aficionado más del fútbol hoy. Muy contento por la convocatoria y también muy contento porque se vio dentro de la cancha. Se vio que había un respeto muy grande hacia las figuras que había, un lindo partido y bueno, la verdad que ver a la gente tan contenta afuera también, con sus ídolos, buscando la foto, buscando el autógrafo, nos da un poco esa alegría y ese orgullo de haber podido realizarlo. Más que nada también... un mimo, como decía recién, un mimo para un gran futbolista como es Mandinga y que ha sido un gran deportista de Bragado, un histórico, de los mejores y que bueno, hoy podamos tenerlo acá dentro del estadio, del complejo que lleva su nombre y con tanta figura, para nosotros fue muy importante. Bueno, un sueño cumplido por parte de Mandinga y por parte del municipio también. Sí, como te decía, la verdad que él tenía muchas ganas de hacerlo, nosotros lo acompañamos en todo lo que pudimos como te decía, se nota la calidad humana de todas las figuras que vinieron y bueno, y él ahora disfrutando y bueno, por suerte pudo meter el último gol ahí para liquidar el partido y para darle un broche de oro a una noche bastante especial. Gracias. No, gracias a usted.
Pioli para el gol.